Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Tenemos por aquí a Naomi, a Gabriel, a Kurus y nada más. Al parecer tienen problemas con la conexión. Rayos, espero que puedan ver esto de una forma adecuada. La otra vez moví el volumen del audio del juego. Y si no me escucho o la música está muy fuerte, lo que sea, quiero que me digan, ¿sale? Además de que no tengo mis bocinas ahorita. Estoy usando mi amplificador. Mis bocinas las tuve que prestar. Entonces, espero que no se escuche el eco del juego por culpa del amplificador. Nos quedamos en el bote y habíamos ido al faro a buscar a esta chica, a Lesa, pero no lo conseguimos. Así que hay que ir a buscar a Civil, que al parecer no ha llegado de donde la mandaron, el parque de diversiones. Ok. Ustedes son mis oídos y ojos allá afuera. Necesito que me digan si se escucha bien mi voz. Y, ah, demonios. Ya empezamos con problemas. Alguien ha retirado la tapa. Me pregunto si Civil pudo haber ido hasta el parque de diversiones desde aquí. Yo creo que sí. Así que, otra vez, vamos a las alcantarillas. Ok, de nuevo. A correr. Nightmare Creatures. No, no lo he jugado. No lo conozco. Hoy jugué Splatoon. ¿Conocen ese juego? Es genial. Hoy hay algo que es conocido en el juego, en Splatoon, como Splatfest, y es como, pues, su nombre lo dice, un festival y con una temática. No sé, el punto es que todo está muy genial y todo el día. Es genial ese juego. Ay. Ok. Si tan solo pudiera usar las escaleras. Vamos, Harry. Ok, el juego hay que bajarle un poco. Permítanme. A ver si ya está bien.
Niños feos. Aquí esto es una como un presagio. Ya lo verán después, quizás aquí mismo en Twitch. Ojalá sí. Me encanta cómo luce el parque de diversiones aquí en Silent Hill. Aunque en el 3 se ve mejor. Ok, ahora sigue una parte algo complicada que la verdad nunca. Nunca he agarrado muy bien la práctica.
Sybil, wake up. Snap out of it. Sybil. Harry, what happened? Shh, don't talk. I'll take care of you. Harry, why did they take your daughter? Why her? I'm not sure myself. But, you know, Cheryl isn't my biological daughter. I actually haven't told her yet. She probably already knows anyway, though. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in. So in that case... there might be some connection between Cheryl and this town. So what do you do now? Cheryl is my daughter. I will save her, no matter what. Figured you'd show. Hold it right there. I don't know who you are or what you're trying to do, and I don't care. Just one thing. Let Cheryl go. That's all I ask. Cheryl, give me back my daughter. We meet at last, Alessa. Dahlia Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? Alessa, this is the end of your little game. She be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? I was careless, thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa, my dear little girl, there's one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. What's going on here?
Lisa. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement, even though I was scared as hell. Like you said, there was creepy rooms, but nothing really unusual down there. But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there, but I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Oh.
Bueno, ya puedo hablar otra vez. Y espero no haberlos asustado con mi voz tan de repente. Bueno. Sí, he jugado esto muchas veces y por eso ya me sé todos los acertijos de memoria. Pero como dije en el chat, se los voy a enseñar de todas formas para que vean cómo había que resolverlos. Ok, el de hace rato. Este de aquí. Creo que es esta parte. Aquí. Ven, hay varios signos del zodiaco y hay un número debajo de ellos. El número representa cada extremidad que tiene cada imagen. Por ejemplo, los peces no tienen ninguna y por eso dice 0. El cangrejo tiene 10, etc. Entonces hay que contar las extremidades de estas imágenes, ponerlas en el número y listo. En este acertijo que sigue, que ya vieron las dos placas que hay en la pared, hay que ordenar los nombres, como dice la placa, por, pues, de edad, me parece. Creo que sí es por edad. Y después hay que poner los nombres en esta placa de aquí, pero obviamente no caben todos. Entonces lo que hay que hacer es poner la inicial de cada nombre conforme se hayan ordenado por edad y nos da la palabra alert o alerta. Creo, a ver. sí, así, tarán, y listo. Y si no me equivoco, aquí sigue algo muy, muy cool. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry. ¿Qué tal esa escena? A mí me gusta mucho.
En especial la canción que sale ahí. Pues sí. Al parecer Lisa... Bueno, todavía no está claro, así que no diré nada. Ay, oh, demonios, se me cayó. La luz del futuro. La luz que ilumina las tinieblas. Ok. Están esas dos imágenes. Y estos paneles con botoncitos. Y llega un momento en el que no tienes ni idea de qué demonios hacer. Entonces, lo más recomendable, como siempre, es revisar tu inventario y todas esas cosas. Y llegarás a la conclusión de que tienes que usar esto de aquí. Algo que dé luz.
Lo único que tienes que dar luz es... Sí, Felicia. Disculpenme que me hablan por Facebook. Okay, continuemos. Oh no. Nada. Bueno, quizás no lo notaron, pero ¿recuerdan a los niños pollo de la escuela primaria y que de vez en cuando aparecían en otros lugares? Bueno, pues volvieron en forma de ficha. No, volvieron en forma de enemigos. Ahora sí te atacan. Ah, y otra cosa que quizás ya hayan notado, pero no alcancé a explicar en ese entonces, es que estamos en ningún lugar, pero no donde vive Coraje, sino la tercera dimensión de Silent Hill. Verán, en el universo de Silent Hill hay varias dimensiones. Está el mundo normal, el mundo de la niebla, el otro mundo y esta última dimensión caótica que es ningún lugar. Y como ya se darán cuenta, todo está mezclado y no hay mapa, obviamente. ¿Ven eso que acaba de ocurrir? Aquí, si no sabes qué hacer, como yo, la primera vez que hagas esto, vas a morir. Tienes que usar el anillo para cerrar contratos,
para ponerlo como eslabón faltante en la cadena. Si no lo haces y te llevas la espada, morirás automáticamente. Y si no has guardado, va a ser un fastidio. Y a mí me pasó, y sí, fue un fastidio. Ya se va Gabriel. Nos vemos, Gabriel. Gracias por venir. Creo que es la primera vez que te nos unes, ¿verdad? Bueno, de todas formas, gracias. Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping the child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please.
Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Ok, ya estoy de vuelta. Ok. Estamos a punto de terminar esto. ¿Están listos? Si no han entendido nada de la historia, no se preocupen. Ya se los explicaré al terminar esto. Y espero no morir mucho. Eso espero. Ok. Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No, esta no. Parte sí me da... I don't want to do it. Lástima. It will make everyone happy. And it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you.
Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Maldita señora fea. Ya me desquité. Ah, qué feo. I was shocked to realize the talisman of Metatron was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. It's all because of that man. We must be thankful to him. Even though Alessa has been stopped, his little girl has to go. What a pity. Freeze! Devil's name? Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times restored to her former self. I'm in no mood for jokes. You see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive. Suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare. Waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. Ay, mi estómago. All I had to do was plant it somewhere for you to find. You all
You're easy. And there's more where this came from. Stop it! Wow, qué gráfico. What the? Oh, esa canción es genial. Y sí, es una canción. Así comienza el jefe final, Samael. Thank you.
así termina el primer Silent Hill. ¿Qué tal, eh? Es un excelente juego, muy bueno. Ok, explicación para todos los que no han entendido qué onda. Todo comenzó con Dalia Gillespie y su culto locochón. Estas personas, incluido el doctor Michael Kaufman, creían en el dios, entre comillas, Samael, que al parecer es una deidad que se alimenta del odio y todas esas cosas. Y al parecer hay una forma de hacerlo nacer en esta realidad, traerlo al mundo. Y ya habían estado planeando hacerlo por mucho tiempo. Sin embargo, un día Dalia tuvo una hija, la cual era Lesa, y al parecer había nacido con poderes, pues, especiales, ya saben, como brujería y cosas así. Sin embargo, en la escena en la que están en las escaleras, ahí Dalia se da cuenta de que no necesita esperar a que Lesa crezca para que desarrolle más sus poderes. Pueden usar el útero de ella de una vez para usarla como recipiente para Samael. Y para eso tienen una especie de ritual en el cual, digamos, que la sacrifican incendiándola a ella junto con su casa. Sin embargo, no sale muy bien todo, gracias a otro hombre, que ese es otro juego. El punto es que, para resumirlo, eso no salió muy bien. Y por eso dicen que el alma de Lesa, cuando Harry ve a los fantasmas hablando alrededor de la cama, por eso dicen que el alma de Lesa se dividió en dos partes. Y sí, es una táctica para ganar tiempo y a la vez para que ella sea feliz. La parte negativa de Lesa se quedó en el cuerpo original y la parte buena de Lesa reencarnó en un bebé que Harry y su esposa encontraron a un lado de la carretera. Déjenme ver qué pasa. Ah, claro, los bloopers. Lisa Garland. Michael Kaufman. Sybil Bennett. Sheryl Mason. Oh yeah. Quiero decir, Lesa Gillespie. Oh no, aléjese de mí. Dalia Gillespie. Harry Mason. Ok, los bloopers solamente los sacas y tienes el final verdadero. Y aquí están todas las cosas que desbloqueamos. Tenemos el ending más bueno de todos, el bueno, pues. Nos faltaron muchos objetos. y bueno, ahí están las estadísticas por si las quieren ver. Ahí me equivoqué. Ok, vamos a salvarlo. Listo. Ok, sigamos con la historia.
Entonces, como les iba contando, el alma de Alexa se divide en dos partes. La parte negativa se quedó en el cuerpo original y la parte positiva renació en una bebé que encontraron Harry y su esposa al lado de la carretera, que creció como Cheryl, ¿no? Oh, permítanme. Ok, vamos a dejarlo así. Ok, entonces, como les iba diciendo, se divide en dos partes. Y también, como dijo Dalia, hicieron un hechizo que iba a obligar a la parte buena a regresar con la original. Porque si no, de otra forma, el nacimiento de Samael no sería lo mismo. Es por eso que siete años después, Harry viaja con Cheryl hacia Silent Hill. Me imagino que aquí no lo explican, no estoy seguro de por qué, pero ha de ser como en la película, que la niña siente que debe regresar a Silent Hill por culpa de del hechizo. Entonces van a Silent Hill, Cheryl se pierde y al llegar ahí ya deja de ser Cheryl, se convierte en Alessa. Es por eso que la vemos en varias partes de la ciudad. Entonces al final usan a Harry para que las dos partes se vuelvan a juntar en una y así puedan dar a luz a Samael. Ven que salen como una mujer brillante, como un ángel de luz. Bueno, eso vendría siendo la encarnación. Si no haces el final verdadero, peleas contra ese ángel de luz en lugar del demonio. Y sus rayos son azules, creo, no sé. Pero aquí afortunadamente Kaufman hace lo correcto para variar al final y lanza esa especie de droga extraña que hace que, a pesar de haber completado el ritual, no se salga mal la transformación, pues. Ay, no sé por qué tengo tantos mocos. Permítanme. Voy a poner Vic Vapor. Listo. ¿Qué más? Ah, sí. No tengo muy bien entendido y no me acuerdo si después lo explican por qué. Bueno, es algo medio obvio, los experimentos y todas esas cosas. Pero está un poco raro que la ciencia humana pueda tener algo que ver con poderes divinos. Por eso lo de las drogas y el gusano que le salió a Sibyl y la botella que le lanzaron a Samael está un poco extraño, pero bueno, al parecer también hacen experimentos para que todo saliera correcto. Al final Kaufman muere por sus pecados y también Lisa. Kaufman porque era un cretino que estaba de acuerdo con todo el sacrificio y obligaba a Lisa a acostarse con él, etcétera. Y Lisa pues fue testigo de lo que le pasó a Alessa, lo vieron en el video, pero nunca hizo nada al respecto. Y por eso ella estaba como en el limbo en Silent Hill, no sabía que estaba muerta o no sabía qué estaba pasando. Y al final pues también sufrió las consecuencias de no hacer nada y de ser pues cómplice. Sibyl no tengo idea de por qué llegó hasta allá. Pero como les iba diciendo, tengo una teoría. Como ya iba a ser el final y digamos que todo el mundo se estaba sumiendo en las tinieblas, todo lo demás estaba dejando de existir, por lo cual todos se vieron como empujados hacia la misma realidad para que todo pudiera renacer. Aquí no lo explican tampoco, pero en otro juego sí. Lo que iba a hacer Samael iba a ser crear un nuevo mundo. Si llegaba a este mundo, a la Tierra, con su venida iba a cambiar toda la realidad que conocemos. Entonces me imagino que eso es lo que estaba pasando. Toda la realidad estaba siendo consumida por la oscuridad y estaba juntando en un solo lugar, el lugar donde estaba naciendo Samael.
Y es por eso que todos los personajes que ya estaban atrapados en el otro mundo fueron como, digamos, obligados a llegar hasta ahí. Lo cual no explica por qué Harry tuvo que pasar por tantas cosas. Bueno, sí. Harry estaba siendo guiado por Alessa. Y más o menos esa es la historia del primer Silent Hill. ¿Hay más cosas? ¿Tienen alguna duda? Bueno, ya terminamos el juego. No duró tanto. En realidad está muy cortito. Si sabes qué hacer. Ah, otra cosa que quería mencionar por eso. La pelea contra Samael en realidad es más difícil. De hecho es difícil, pero como yo ya sabía qué hacer, pues por eso terminó algo rápido. Además de, como les dije, ahorré demasiadas balas. Solamente usé el rifle, ni siquiera tuve que usar la escopeta. Ah, no me gusta eso. Ven, siempre les digo que me gasto. Digo que me ahorro de más las cosas. Sí, esos rayos de Samael, los rojos que te lanza, en realidad no se pueden esquivar. No importa cuánto corras o en qué posición te pongas dentro del escenario, siempre te van a alcanzar los rayos y son casi mortales. Aquí no se nota tanto porque me estaba recuperando a cada rato. Y yo creo que esa es una estrategia que todo el mundo tiene en una pelea contra un jefe. Ver sus movimientos y ser precavido con tus medicamentos, ¿no? Para regenerar la vida. Porque en una pelea contra jefes son vitales. Sin embargo, aquí, como los rayos son, no se pueden esquivar y te bajan toda la vida, tienes que gastarte todos tus botiquines así lo más pronto que puedas y seguir atacando constantemente. Es por eso que está un poco como, pues, fácil, aunque en realidad no lo es. Si es la primera vez que lo juegas, no lo es. En los otros finales, si rescatas a Sibyl, no me acuerdo qué pasa. La primera vez que lo jugué saqué un final malo. Creo que no hice nada. No, saqué el peor de los finales la primera vez que lo jugué, ya me acordé. Y bueno, esa es la historia de Silent Hill, el primero, en resumen. Vaya, qué rápido. Estoy viendo cómo pasar estos videos a YouTube. Sí sé cómo hacerlo, pero aún no estoy seguro de si hacerlo o no. Es una duda un poco... Es algo delicado ese asunto, ya saben, por el copyright y no quiero perder el canal. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero una cosa lleva a la otra y ustedes saben. Ahora, no sé, ya se va a acabar este directo, pero si quieren puedo jugar Isaac para seguir aquí otro rato, o si quieren ya terminar.